Bienvenidos. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, Norma. ¿Y vosotros cómo estáis? Los silenciosos. Cuando Los te que nos escuchan acostumbraste. cada semana, los que nos escuchan cada semana. Sí, Bueno, que el básicamente. viernes presentamos dos libros de Norma Menaza y festejamos sus 85 cumpleaños en la escuela Grupo Cero, en la calle Estrella 19, primero B, y estáis invitados. Todos Sí, invitados. Bueno, todos la entrada es invitados. libre y gratuita, ¿no? ¿Cómo? La entrada es libre. La entrada es libre y gratuita, sí. Gratuita. Bueno, muy bien. Este es la publicación de dos libros de los cuentos de Norma, que es este programa que hemos editado para que lo puedan leer con En mayor casa. facilidad, ¿no? Y que quede como también en la prensa escrita. No Bueno, es para lo hoy mismo escuchar que leer. no es lo mismo, ¿no? Uno se detiene más en la lectura, reflexiona a medida que lo va leyendo, ¿no? Bueno, este cuento de hoy se llama El fuego y la ambición. Muy bien. Si me deja. Si me deja, bueno. Se le fue el texto. Lo vemos en su Sí. en sus gafas. Que se le ha ido. Hay el reflejo en las gafas y vemos que se te ha ido el texto. Bueno, A ver si viene. se llama El fuego y la ambición. Había llegado por fin el momento propicio. Los acróbatas, inventados por la imaginación, comenzaron a pasarse lentamente las bolas de fuego. No había mucha alegría puesta en ese ejercicio delicado, tantas veces repetido. El fuego, pensó, el mismo que a veces purifica quemando todas las malezas y otras veces somete hasta la impotencia de no poder hacer nada en su contra. Amigos y enemigos al mismo tiempo, pero siempre poniéndole un precio a la vida. Aquellos acercamientos tan íntimos donde se pueden encender y apagar las palabras, el amor, las heridas, el olvido, la condena y todos los silencios reunidos en un gran profundo silencio sin poder culpar a la noche por su candidez ni al día por su ceguera. Un improbable futuro donde no se acierta con el lugar y menos con el momento. Esas noches de insomnio, donde la lucidez imita a la locura y se propaga vorazmente hasta esa jauría de prójimos llenos de una ambición que los destruye, con un beso de amor que muerde y los devora sin haber encontrado su pan. Y allí, en ese lugar de las sombras, donde la ambición llega hasta sus propios centros, la violencia crece, las miradas se vuelven el filo de un cuchillo, allí arde entre las llamas el amor, y seres invisibles golpean su silencio y decapitan cualquier horizonte. Es necesario entonces abrir todas las ventanas, cambiar el aire para que el corazón no detenga su tamaño, no se encoja y se marche huyendo hacia otras lejanías, llevándonos como sus prisioneros y a la vez transformándonos en fugitivos. ¿Se llamaba Paula o María? Los años habían pasado y después de tantas tentativas llegó a comprender que estaba sola, acompañada por todos sus amores corroídos, por todos los límites inviolables a los que ella desafiaba con los escombros de su ruina, donde pensaba que ella no era sino la otra, la que debía haber sido. Pero el tiempo le daría su hachazo imparable y derribaría tanta obstinación de querer y no poder, esa inaguantable tensión entre la vida y la muerte, entre el amor y la guerra, entre la soledad y las dictaduras. Era fría y glacial,
con esa manera obstinada de tener días sin nombres, encerrada en una enciclopedia de recuerdos de infancia, de memorias de una niña yendo al rescate de un olor y de otros hombres que le emocionaron de una manera singular, pero no la condujeron a nada, ese museo de objetos perdidos, de objetos que no han vuelto a ser mirados porque no había mirada, que se perdió en medio de su manera de amar desganada, puros salvavidas, flotando en un mar muerto, sin poder retomar la novela que había empezado a escribir y sin saber quién la terminaría. Su belleza de estatua iba tomando con el tiempo mayor rigidez. De su boca solo salía el sonido de la furia que ensordecía a cualquiera. No era escuchada. No recibía, por lo tanto, ningún reflejo que la enfocase desde un ángulo distinto. Tampoco salían de su boca palabras de amor, palabras de adiós, como si en una anticipación hubiese sido cerrada por una mano misericordiosa que escuchó su solicitud de clemencia, su pedido de perdón frente a tanta ambición desmedida. Solo le quedó su propia condena y el destierro. Un día tuvo que huir de tanta desesperación, encerrada en una sola idea y sin poder compartirla. Quería tener un ojo de vidrio, un ojo de diamante, y unos dedos de esos que tocan sin amor y luego llevan sus yemas hasta la nariz para oler las podredumbres que quedaron luego de hurgar en las intimidades del dinero. Pero le pasó que quedó enamorada ciegamente de las luces del poder, ignorando que más allá existía la soledad de los desposeídos y la propia muerte. La gran ambiciosa fue encontrada muerta al doblar la esquina de su barrio, que llevaba impresos sus pasos y todas sus pesadillas, atropellada por un carro de asalto que ululaba en el aire con su sirena de urgencia, yendo a apagar el incendio que se había desatado en el edificio de varios pisos donde ella vivía y donde por las noches dormía con los ojos abiertos, acechando las sombras, tratando de vigilar de que nada se moviese, sin tolerar el más mínimo malentendido para que no se filtre ningún vértigo luminoso y dejase traspasar la única amenaza que era la libertad posible de desprenderse de todas sus cáscaras, de la frivolidad de sus palabras, de sus trampas en las que caía inexorablemente todos los días para intentar aplacar su hambre, su devoración animal, que no alcanzaba a tener ninguna sobriedad, llevada hasta la obscenidad de quedarse fuera de la historia. Pero no pudo separarse de ella. La ambición era su alimento prohibido que ella, sin embargo, protegía. Fechorías del destino. Su sexo quedó desgarrado con una herida seca y de su fuego corrompido se terminó de fabricar lo que sería toda su vida, de la que no quedaron sino cenizas que iban a parar al reino de los cielos, llevando a cuestas la ignorancia de no haber atravesado nunca ningún espejo, como si siempre tuviese que partir hacia un destino fijo, transformado en un tic, en una forma imprecisa sobre un papel opaco. Ya no podrá ser la elegida del dios de oro, del dios del oro, ni su cachorro feroz, ni ya podrá levantar la cabeza hacia lo alto, o mirar el mar, o descubrir en la palma de su mano una gran ciudad construida en el desierto, donde ella tendrá su castillo de oro derrumbado ahora por las llamas de un fuego desconocido que brotó no se sabe de dónde. Fin. Muy bien, qué buena historia, ¿eh? Pobre sí. Mujer. Pobre bueno, mujer. No llegó a ser mujer ni siquiera, pero... Vino la desgracia a auxiliarla, a sacarle... Pero estuvo muy bien lo del... Lo de que entendí que el accidente era con el camión de bomberos. Sí. Que iban a apagar el fuego en su casa. Sí. ¿No? Es decir, que en todos los casos iba a morir. Sí, se iba a morir. De todas maneras se iba a morir. Ya, bueno, pero por el fuego no. En su casa.
sin aceptar la muerte, ¿no? Alguien tuvo que matarla, un camión de bomberos. Algo de afuera, ¿no? Que vino a interrumpirla en esa gran cosa de la ambición. Un tema interesante, ¿no? La ambición. ¿Qué es lo que se pierde ahí? ¿Qué es lo que se gana? Bueno, no sé. Sí, algo. El becerro es necesaria, ¿no? Es necesaria, pero no tiene por qué ser tan necesaria. No, es necesario ambicionar, pero ambicionar no, porque no, ni siquiera es necesario, ¿no? Es necesario hablar del futuro, poder pensar algo del futuro, pero después tu deseo es el que se va a poner en juego para que tú fabriques tu vida. Claro, pero es una desmedida, ¿no? A la ambición como una desmedida, ¿no? Claro, más allá, ¿no? Va más allá del deseo, porque ella se quedó seca, se quedó sola, no pudo ahí, ¿no? Fue todo querer, sí, pero sí. Sin desear. Sin trabajo, sí. Mm. Sin trabajo interno, más que de la fuerza muscular, ¿no? Mm. Un trabajo de elaboración, un trabajo donde siempre queda la viruta de un trabajo, ¿no? Siempre queda lo que se desecha, lo que cae al suelo, la viruta del carpintero. Sí, los, ¿no? Que se descarta, sí. Sí. Que no entra. O la cosa que cae, ¿no? De la ecuación. Sí, claro. Por la ecuación misma. Muy bien. Claro, siempre el resto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en el colegio hacíamos la división? Quedaba un resto y le hacíamos un firulete abajo. A veces quedaba cero, a veces quedaba dos, uno. Tres. Sí. ¿Ah? El resto era. Sí. Bueno, yo he hecho mi ejercicio. Ah, muy bien. Se llama la parada del bus. ¿La palabra? La parada del bus. Ah. Una parada. La parada del bus. Sí, sí. Había dejado de quererme. Ya era difícil decir algo. Las palabras anudadas emitían sonidos de enclenque renombre. Difícil hacer algo concluyente. Zafaba de las situaciones cotidianas, de las preguntas sencillas. Ningún nuevo acuerdo nos acercaba. Materias separadas no coagulaban más. Y no surgió como los hongos de un día para otro. Fue labrándose. Habrá vagado de llama en llama, atrapando las enfermedades habituales del humo en la retina. Una hierba en el pie, un seco dulzor en el músculo, y los espejos girando sobre sí mismos hasta el mareo. ¿Otro amor? Puede ser, pero la elasticidad de las cuerdas del amor tiene sus artífices para cortar las superficies. Él a la mitad de mi horizonte, y toda la piel metida en el vuelo de un porvenir, era música en mi cerebro. Ah, la distancia del convicto, el alambre en las uñas y la palabra viaje que se prostituyó para ensordecer, acallar lo que las semillas conjuraban. Se nos fue el amor de tanto usarlo, dice la canción, por abusar de sus posibilidades, del lenguaje amoroso al que se le pedía resonancias y chasquidos, traqueteo y tiempo eterno. Quedó un latido cuadrado, una puntada fácil en el llanto. No fue una historia de sentimientos ni de caricias al alba, fue la lluvia quedándose sin padres. Nació el musgo de entre las piedras derramando una humedad inusitada que se comió el castillo, los éxitos de la memoria, la abundancia. Cambiar.
cambiar la parada del bus, la arquitectura de la mesa, la comarca del pájaro, cambiar la flor de la voz y fecundar la puerta del mundo. Que pasen y vean estirarse el misterio y la verdad a pleno sol para juntar nuestros brazos infinitamente. Muy bien, muy lindo, muy poético. Muy poético, muy reflexivo también, hay un pensamiento ahí en esa despedida. Se terminó, se gastó el amor de tanto usarlo, dicen, sí, eso dice la canción, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero está bien, ¿no? Eso de la cuerda del horizonte, qué bien, ¿no? Porque es porque pasás al horizonte después de una cuerda que aprieta la garganta. Ajá, es verdad. Y es la línea de horizonte, esa, ¿no? La que separa el cielo y la tierra. Ajá. Linda imagen. Pues eso, bueno, muy bien, muy buena escritura, Gracias. A plena penumbra. Bueno. Bueno, dice. Vamos a ver. Caer es también enamorarse, dice la poeta. Caer hasta los espacios despoblados, una desnudez del tiempo ensayando juegos nocturnos. Un poema de guerra intenta un crecimiento para abajo, un cielo transformado en lava orgánica y un centro hecho furor en los volcanes, hipnotizando al fuego que hace imposible el horizonte, atrayendo a todo lo que fuga. ¿Cuántas veces soñé entre sus ronquidos la angustia de no poder firmar mis cartas y pedí que me diesen a besar labios de mármol o acunarme en brazos infinitos con la promesa de creer en la fecundidad de las montañas y en su experiencia de sombras? Caer como el águila que dio la vuelta al mundo y se muere llegando al punto de partida, con un miedo que es una especie de columpio movido por un viento huérfano de dirección que suena a violonchelo. En un paisaje desprovisto de riquezas se vuelve inútil la mirada y el cielo comienza su maltrato tirando ángeles que vuelan a mi pesar y entonan lejanas letanías en un coro que atenúa las pequeñas circunstancias elevándose con pesadez de un ancla y atando el tiempo a los cuerpos con vida. No es la fatalidad, ni es la desgracia. Una caída más es también otras. La que está en el final no tiene historia. Es un tiempo alterado. Se desprende una nota fatal de sostenido que acaricia la piel entretenida en un debate. Vacío de promesas, murmurando un final al que se entrega una vez más, con el estilo de un encuentro amoroso. Muy bien. Muy bien, me estaba acordando con eso del caer, que claro, en tu cuento dices que la chica lo que tenía miedo era a la libertad. Sí. Claro, lo que le tenía miedo, ¿no? No podía pasar eso. Bueno, la madurez no es la muerte. ¿Qué alusiva? ¿A qué estar aludiendo? Además, venimos de ahí, ¿no? Sí. Patrón endurecido por el silencio y por la ausencia. Estrechas mis muñecas de presa y corres más allá del mar a depositar las máscaras de mi piel que cubrieron mis pasos por las extranjerías. Mundos por los que navegué volcaron su aliento en mi garganta y me dieron ese sabor de mujer feliz, mezcla de arcilla y ola. Como si fuesen sombras de una llama, se bañan entre miel y vino púrpura las impaciencias que veo circular frente a mi rostro ovalado, apetecible como una fruta henchida por el brillo repetido del alba,
que urgido se vierte mirando desde abajo para escuchar en el ruido de las ruedas cómo se revientan los globos de la ruta secreta de la muerte. Ya te husmeé desde aquel día en que los embriones dejaban su bolsa placentaria y te derribé sin ofenderte en medio de mi placer de víctima triunfante. Por ahora, aquí estoy. Tengo una complicidad estrecha con mi espíritu, viendo cómo se queman las naves del regreso. Más viva que el olor del agua en el reverso de la oleada y el verde liquén que viste la desnudez de la roca submarina. Pon la memoria en fuga, tranquilízate. No vengas ahora apresuradamente a tomar el timón que tu trono taciturno ha quedado replegado entre la muchedumbre que soy y mi cuerpo, manchado por mil lunas. Es una carne regia que oculta la cifra de mi nacimiento entre números estelares que ascienden cada noche por oriente. De nada sirve la luz de una lámpara en pleno mediodía. Amarillo dulzor, la plena madurez recorriendo las velas de mis alas migratorias. Surco tu negro mar, admiro tu potencia, pero escucha el ruido de la horda, parece una colmena de futuro. Todos los extraviados en busca de la verdad divina, una arrogancia intemporal me invade. Escúchame decir, mi casta es de vivientes. Ah, está buenísimo este poema, está buenísimo. Como dice, ya te husmé desde aquel día en que los embriones dejaban su bolsa placentaria y te derribé sin ofenderte en medio de mi placer de víctima triunfante. Wow. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, dejamos algunos para la próxima vez. Muy bien, Clemons. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, así que podemos seguir. Muy bien, Norma. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao.